Buenas tardes, comunidad estudiantil. Soy Janet Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GEST Media. El día de hoy les hablaré sobre inteligencia emocional en YouTube. Elementos de la inteligencia emocional en YouTube. Autoconocimiento emocional. Es muy fácil darnos cuenta de qué tipo de contenido nos genera ciertas emociones. Podríamos ver un video que nos cause felicidad, enojo o tristeza. En esta parte debemos tener muy en claro qué tipo de contenido agita nuestras emociones. ¿Qué palabras me están provocando ciertas emociones? ¿El por qué? Autocontrol emocional. Este punto siempre será parecido en cualquier red social, porque su objetivo siempre será tener el control de nuestras emociones, no importa si esta no es negativa. Automotivación. Este punto es muy fácil, porque lo podemos ver en los influencers. Ellos pasaron por una motivación para llegar a ser lo que son. Influencers o youtubers, figuras públicas, etc. ¿Y cuántos no sienten esa motivación para querer ser una persona reconocida por redes sociales? Empatía. Mostramos nuestra empatía cuando estamos de acuerdo con cierto contenido que estamos viendo. Habilidades sociales o relaciones interpersonales. YouTube es una de las plataformas número uno de habilidades sociales y es utilizada de una manera 100% virtual que permite interactuar entre usuarios creando contenido diverso. Tips de inteligencia emocional en YouTube. Distingue qué emociones predominan más en ti y qué comentarios o contenido las provocan, y evita malos comentarios y de igual manera el contenido. Controla tus emociones ante los posibles comentarios de hate que veas. Motívate y motiva a otros. Muéstrate empático en el contenido y en los comentarios. Actividad de inteligencia emocional. Van a ver un video en la plataforma y van a identificar qué emoción les provoca lo que están viendo. Fue un gusto el poder compartir este espacio con ustedes durante todo este tiempo. Espero que hayan aprendido mucho estos meses y que la inteligencia emocional sea una gran herramienta para su vida. Un abrazo grande y gracias por no perderse ningún capítulo.